Bueno, yo hoy acompañé a mis papás a hacer mercado y quiero que vean lo que conseguí. Café. Esta visita al supermercado fue el sábado 21 de enero de 2017. En general estaba bastante surtido en cuanto a embutidos y charcutería. Las galletas no estaban muy variadas, pero había de soda, las cuales duré tiempo sin ver. También encontré leche descremada. Bueno, préstame atención que no lo voy a repetir dos veces, gorda. Leche descremada es lo que estamos consiguiendo porque vino con precio nuevo. Ya lo van a ver. Ahí está, 2.200. La leche en polvo es muy difícil de conseguir, aunque me han dicho que ya se está viendo con precio nuevo de 9.900 bolívares por kilo de leche. Aquí tenemos otra opción de leche descremada. Esta no tiene precio, vamos a ver en el lector cuánto vale. Allí está, 2.630. ¿Cuánto? En este súper no había azúcar. Y es lo normal, aunque parezca paradójico. Es muy difícil encontrar azúcar, pero estaba este endulzante con stevia de la marca Montalbán con este precio de venta. Casi 20.000 bolívares. ¡Cuánto carito vale! Y el café, que fue la suerte del día. Las pastas sí suelen conseguirse en los supermercados, pero todas son importadas. Pasta italiana. Este es el precio. Salsa de tomate de diversas marcas y en varias presentaciones. Lo que no se consigue fácilmente es la mayonesa. Siempre brilla por su ausencia. En este supermercado encontré bastantes proteínas. Había hamburguesas de carne y pollo ya preparadas, albóndigas, pavo, pescado y lomo de cerdo. En la atención personalizada había carne y pollo. Decidimos comprar un muchacho redondo. También compramos una carne molida que ya estaba empacada y pechuga de pollo fileteada en milanesas. Había diversos tipos de avena como esta procesada y unas cuatro marcas de avena en hojuelas. En cuanto a productos de limpieza, había bastantes y de diversas marcas. Se nota que en este sector hay competencia. Entramos a la farmacia del supermercado. En cuanto a artículos indispensables de uso personal, encontré tampones marca Always. También estas toallitas diarias. No había ni papel higiénico, ni toallas sanitarias, ni jabón de baño, ni pasta de dientes, tampoco champú, enjuague, ni máquinas de afeitar.
Terminamos la compra y nos fuimos a la caja de pago. Compramos verduras y vegetales como tomate, cebolla, pimentón, lechuga, hierbabuena, zanahoria, albahaca. Frutas como manzanas rojas y verdes, cambures, lechosa, melón. Y entre las proteínas compramos carne, pollo, pescado y una bandejita de mariscos surtidos. Lo que no conseguimos: pan para sándwiches, ni harina de maíz, ni harina de trigo, tampoco había azúcar, leche en polvo, arroz, ni mantequilla o margarina. En total pagamos 148.920 bolívares con 50. ¡Cuánto vale! Thank you.